la ciudad antigua de Melomith fue destruida por las criaturas llamadas Rhinotauros. Viven en un estado de hibernación en la profundidad de sus cuevas y usan los cristales para prolongar sus escondites sin valor. Pensaba que estaba hablando todo el rato. Bueno, eso, que esto lo reviento bien así, fácil, sencillo, normal, perfecto. El problema está en dentro, en que solo tengo 9 vida. A ver, para la izquierda no es. No, 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 vale. Vale, por aquí se... ¿Qué? Los murciélagos. No jodas, tío. ¿Dónde recupero vida? Murciélagos otra vez. Se podrá recuperar de alguna forma. A ver, one second.
Voy a salir al mapa. Y voy a ver si al principio hay algo para recuperar vida.
He tenido que eso, que volver. Como mínimo recuperar un poco el... ¿Podré salir ya? Vale. Me voy ya al final. Es al final donde estaba. No, fuck, aquí no era. Menos no estoy muerto. Ya no tengo que empezar del todo. Voy a spam de botones. Aquí arriba hay cura. Bien, bien, bien. Así recuperar las dos pociones. Me la he jugado ahí. No tengo nada para comprar. Lo ideal sería esto. A ver. Pisa con cuidado en estas cuevas. Son la cueva. Okay. Okay, okay, okay. Puede que por la cascada pudiera. Podría meter menos. Aún no sé dónde está el cáliz. No quiero jugármela mucho porque no quiero morir, pero bueno. Perfecto.
Puedes invocar un viejo dragón insertando dos gemas de dragón en las cuencas oculares del relieve. Vale. Puedo invocarlo. Creo que tengo todo. Dragón. Hola. ¿Está bien hecho? ¿Quién se atreve a entrar en mi guarida y despertar mi sueño? Ajá. Prepárate, hombrecito, porque asaré la carnecita sonrosada de tus huesos. Oh. Ya veo. En este caso, te sacaré los ojos. ¿Cómo? Ah, bueno, pues entonces solo te daré una buena paliza. What? ¿Cómo? ¿Cómo? No le puedo pegar, ¿no? Puedes invocar al viejo dragón insertando dos No sé. Fuck. No sé cuándo le tengo que pegar la verdad. What? Vale, a ver, si no lo entendí mal, me tengo que poner así. Me tengo que poner el martillo y golpear el suelo. Ay, casi. Entonces ahora. Vale. Se va aquí. No, vale. Este arriba. Ese de ahí al lado. Este aquí se supone. No, sí. No. Oh. No sé, no me recuerdo bien cómo son cada eso. Vale, azul. Aquí rojo ahí, verde ahí. Vale, ahí es rojo, así que. Aquí, pero la dado, ese le he dado. Este es verde. No, este va al otro lado. Exacto. Rojo. Por una parte era aquí. Clarito, este era aquí. Este rojo, así que aquí otra vez. Ese es verde, vale. Azul fuerte es abajo. Azul clarito arriba.
Qué lento, tío. Verde. No sé dónde. Me estoy liando un montón, tío. Este aquí. Si sale ahora por ahí es verde, así que sería aquí. Algo clarito sería aquí. Pero tío, va como muy lento. Fuck. Va muy lento pegando, tío. No creo que con la maza, con la otra. Ah, mira, si le doy el cuadrado... No, es lo mismo, sigue siendo muy tardío, ¿no? Al menos he recuperado toda la vida. No sé si esto me hace daño, pero bueno. No puedo. Pensaba que había un puente. No se rompa, se rompa. No quiero que se rompa, que quiero volver para atrás. Nada, ¿qué? ¿Puedo pasar por aquí? Sí. Que ya puedo recoger el cáliz, pero ¿de dónde? ¿De dónde? Ala, a recuperar la voz en perdida. Vale. Vale.
no quiero coger eso, pero quiero coger el tesoro. A ver, verde. El verde está aquí. O sea, este es para este de abajo. El de abajo, el azul para enfrente, el rojo para arriba y el azul clarito para este de aquí. Va a ser chungo, ¿eh? Se me ha olvidado. Esto es más rápido, este movimiento. El muslo no es este, la porra. Parece un poco más rápido, así que... Es que me hace mucho daño. No, fuck. Bien. Ah, ya basta, me rindo. Es un juego de verdad. ¿Para qué tenías que ir y hacer todo eso? Oye, toma esta poción de dragón y déjame en paz. Bébela cuando lo necesites. Te protegerá contra el calor y te permitirá escupir fuego. Ahora, vete de aquí. Tengo una cabeza de dragón, armadura. ¡Oh! ¡Qué guapo! Uy. Vale, entonces supongo que puedo volver. ¿Y dónde está el cáliz, tío? ¿Puedo poner la espada? No sé para qué sirve la armadura de dragón, pero bueno. A ver. Armadura. ¿No de escama? Y ya está. Como si no sirviera de nada. A ver. Me caigo. No. Espérate, que no sirve de nada ahora mismo la armadura esa de mierda. Aquí se pasa a la siguiente. No, yo quiero coger el cáliz. Un momento. Antes de colocar la runa amarilla aquí, ¿no? Se supone.
Este es el principio. Ah, claro. Perfecto. Vale, por aquí no es. Se supone... ¿Qué? Me he perdido, tío. Qué asco. Se debe volver para atrás. El verde está aquí. He entrado aquí y he cogido la armadura. He vuelto a salir por el mismo sitio. Me he hecho así y tal, le he tirado por aquí, ¿no? Ok, no hay nada, tal, no sé qué. Ahí tampoco hay nada, se supone. Aquí ya está. Y me ha quitado vida. Estoy todo perdido, tío. Vale, he hecho tal, no sé qué, tal, boom, pim, pam. Recuperar esto. Flechas mágicas, lanzar. Me estoy perdiendo. Porque no encuentro ahora la runa amarilla. Cero sentido, tío. Una verde. Aquí he cogido algo y me he ido. No, he cogido lo del dragón y me he ido. Que no sepa qué es lo del dragón, por cierto. Volveré para atrás. Hagamos como que he empezado de cero. Ah, mira por aquí. Perfecto.
subnormal? ¿Por qué? No, tío, que no me toca empezar de cero. No quiero matar al dragón otra vez. Qué asco, tío. Es tontísimo, tío. Ande reto cuando quieres. Ya podían dar el cáliz ya, tío. Me igual matar al dragón otra vez, pero tío. Vale, por aquí se sale entonces. O sea, por aquí es el principio. Lo único que hay que hacer es subir ahí y ya está. Ok, rojo aquí, azul enfrente, azul claro justo encima del rojo, tal, vale. Espero aclararme. Intento ponerme el juego, pero no va a salir bien. Fuck.
Sí, tengo escudo, vale. Bien. Ya basta, me rindo. Es un juego de verdad. ¿Para qué tenías que ir y hacer todo eso? Oye, toma esta poción de dragón. ¿Poción de dragón? Déjame en paz. Bébela cuando lo necesites. ¿Cómo? Te protegerá contra el calor y te permitirá escupir fuego. Oh. Ahora, vete de aquí. Me protege y escupo fuego. Perfecto. No. Oh. Fuck. Vale, igual, bueno, mejor hago más daño con la espada. Ah, vale, este no es el de la tienda. Uf, que me tiro, me cago en todo. Despacio, despacito, despacito, despacito. Perfecto. Nada, nada, pues bueno, a mí olvidarme. Bien. ¿Podría ser esto una maravillosa atracción turística? Pasen y vean al poderoso Stengard. Vean al último de los centauros. Y vean a ese individuo de allí. ¡Es Daniel Fortesque! ¡El próximo héroe! Lo seré, seré el próximo héroe. Ok, tal, no sé qué. Ok. What? Esta es otra. Nueva. Daniel, al fin te encuentro. Estaba. Hombre, no es que estuvieras preocupada, es que estaba encerrado. Yo sé que tienes el corazón de un héroe, Daniel. Ahora tenemos que enseñárselo a los otros. ¿Te gustaría coger mis rayos mágicos? No tengo muchos, pero son muy potentes. Aquí sales entonces. Y mantén la cabeza alta. Uy, perdón, Daniel. Ahora ten cuidado. La buena gente de Galomir depende de ti. Ha tenido rayo. No, lo pillo. Voy a cambiarme la mierda de esto. No entiendo muy bien cómo va.
Perfecto, ya van quedando menos zonas. Busco en internet cuántas zonas había y entonces me quedan con esta. Con esta, 5. Cuidado y no despiertes a la serpiente de Galomir. Es una criatura sobrenatural de gran poder. Vale. Espera. La famosa armadura del dragón la forjaron los dragones de una era ya olvidada. Hombre, a ver, como que la armadura del dragón ya la tengo, pero no me gusta nada, ¿eh? Ah, vale, quieres que mejor que sean momias, ja, tiene sentido. ¿Cómo abro esto? Este mundo, ¿no? ¿Te ves incapaz de cruzar la puerta del dragón en llamas? Utiliza. Vale. Esta barrera mágica la construyeron los dragones de antaño. Solo aquellos lo bastante valientes que llevan. En realidad es que no sirve de nada, tío. O sea, vale, tiene fuego, ayuda. Pero yo creo que este para estos mejor, porque se me pegan por distancia. No tengo otra alternativa. Ah, vale, esta es para huir. Pues mira, aprovecho y salgo. Ya haré las otras 5 rutas otro día. Hola, chao.